Mi querido camarada, esta carta tiene por objeto notificarte a ti, como a todos los demás camaradas, de mi nueva residencia. Fui trasladado de McNeil a este lugar en noviembre de 1919. Mi dirección es como sigue: Ricardo Flores Magón, P.U. Box 7, Leavenworth, Kansas. Será para mí un verdadero placer saber de ti. Ahora que se me permite escribirte directamente, deja que te responda. En tu anterior carta me preguntabas acerca de mis orígenes. Esto me llevó a pensar mucho en mi familia y sobre todo en mi manito Enrique, que por cierto, hoy cumple años. Cuando nació Enrique yo tenía 4 años y Jesús 6. En ese entonces vivíamos en El Oxochitlán, Oaxaca. Margarita. Teodoro. Se conocieron cuando fue sitiada la ciudad de Puebla en 1863. Mi padre peleaba del lado liberal contra los imperialistas franceses y conservadores, mientras mi madre lanzaba proclamas para inspirarle valor a sus hombres. Mi politización sucedió en la Ciudad de México, a donde migramos por deseo de mis padres. Mi madre quería que recibiéramos una mejor educación, y mi padre lo creyó conveniente a los intereses familiares. El año de 1892 fue importante para la generación a la que pertenecíamos. Fue cuando sucedió la tercera reelección consecutiva de Díaz, con la cual la camarilla de politiqueros que orbitaban alrededor de él se afianzó como élite, dejando fuera a una generación de jóvenes ávidos de participar en el destino de la nación. Ese año hubo protestas contra la reelección en la capital, organizadas por estudiantes. Intelectuales chancletudos, como nos llamaba Bulnes. La Escuela Nacional de Jurisprudencia fue uno de los centros de estas. Jesús y yo, siendo estudiantes ahí, participamos en las manifestaciones. También se nos unió Enrique con 15 años. En una de estas movilizaciones, dirigió un discurso al pueblo. Cuando dos revólveres, empuñados por manos crispadas, tocaron mi pecho con sus cañones, truncando así mi primer ensayo tribunicio. Fui llevado al Palacio Municipal, en donde encontré una docena de camaradas, estudiantes también, que habían sido detenidos. La noticia de nuestros arrestos conmovía a todos como una corriente eléctrica. Si no fuera por el populacho indignado que amenazó atacar el palacio, yo, mis hermanos, así como cerca de 60 estudiantes, hubiéramos sido fusilados. Más tarde, Jesús fue perseguido por sus publicaciones. Pasó varias temporadas dentro de la cárcel de Belén, hasta que finalmente decidió alejarse de la política clandestina y ejercer como abogado. Por su lado, Enrique me acompañó en la causa hasta Los Ángeles,
pero la represión se endurece y nuestra organización empieza a dar signos de tensión. Y esto ha separado actualmente nuestros caminos. Decía el anarquista Charles Malato: la era dorada no está en el pasado, sino en el futuro. Mi corazón está inquieto. Está inquieto por los disgustos y sufrimientos. Pero esto es normal. El nacimiento de un niño siempre va acompañado de dolores e incomodidades. No perdamos la cabeza ni nos sumerjamos en la desesperación. Al final todo se solucionará para satisfacer a la justicia y a la civilización. Esperando recibir tus noticias y con mis mejores deseos para ti y todos los camaradas, quedo tuyo por una humanidad mejor.